言葉にあらずといえども、強尺の行く字も知らず、訪問の先人を心得分けたることも、そうらわねば、定めておかしきことにてこそ、そうらわめども、こう親鸞の仰せごと総来し赴き、百聞が一つ片端ばかりをも思い入れ参らせて書きつけ候なり、悲しきかなや幸いに念仏しながら、時期に法度に生まれずして、返事に宿を取らんこと、一室の行者の中に信心異なることなからんために、泣く泣く筆を染めてこれを記す、名付けて歎異抄というべし、下見あるべからず。南無。で、左側のところがスペイン語です。じゃあ一緒に読んでみましょう。ほら、本当。なるほど。Aunque lo anterior no es mi propia opinión de ningún modo, es posible haberme expresado torpemente, ya que no soy versado en los sutras y sus comentarios.Ni apenas tengo el entendimiento profundo en cuanto al significado de la doctrina. Solo he puesto por escrito una centésima parte de las palabras que recuerdo del fallecido maestro Shinran. Qué deplorable es que los hombres afortunados, familiares a Nenbutsu, sean destinados a renacer al borde de la tierra pura,en vez de renacer directamente en la verdadera tierra pura. Para no tener la fe herética entre nosotros, los compañeros de la misma creencia del Nenbutsu, tomo el pincel con lágrimas en mis ojos y lo pongo por escrito. Doy a este texto el título de Tanisho, Tratado de Lamentación de las Herejías.No se puede mostrar al profano. このように信心が違うから解釈が違っていることを嘆く。La diferencia de 信心, de paz espiritual, sí, hace que, digamos, el producto de este, o sea, renacer en la tierra pura sea diferente, nacer en el borde o nacer en la tierra pura. Es donde nace la lamentación, sí, de el escritor de este libro, que es Yuyin. Esto, digamos, el final está expresado de lo que está contenido en todo el texto del Tanisho.信心が違うと何が問題かというと、同じお浄土に生まれることができないからです。¿Por qué hay el problema que haya diferencias en el 信心, en la paz espiritual? Porque el lugar de nacimiento, sí, es diferente. で、それを親鸞聖人がおっしゃった言葉を通して、これが浄土真宗の信心である。ということを表そうとするのが歎異抄です。Por eso, el escritor del Tanisho intentó, digamos, reflejar, sí, a través de la palabra del maestro Shinran, el verdadero Shinjin para poder, la paz espiritual, para poder nacer en la tierra pura. この歎異抄の構造が、前半と後半に分かれています。Este escrito lo podemos dividir en dos partes. Primera parte, o la parte anterior, y la parte posterior, o segunda parte. La primera parte consta de 10 capítulos, y la segunda de 8 capítulos. Los primeros 10 capítulos tienen las palabras del maestro Shinran.
後半の8章はその親鸞聖人がお亡くなりになった後でいろんな違う説が出てきたことを述べています。Y en los ocho capítulos, en la parte de, segunda parte, están, digamos, las diferentes teorías, sí, los diferentes Shinjin que aparecieron después de la muerte del maestro Shinran Shonin. De eso, o. 前半の10章、後半の8章の、間に、序文がそれぞれ置いてあります。Y entre los primeros 10 capítulos y el segundo, sí, hay un prefacio especial. Hay un prefacio al comienzo, un prefacio antes, cuando terminan las palabras del maestro Shinran, y un prefacio final. Sí. だから最初と真ん中と最後に、こういう思いでこれを書くんだという説明があります。Y hay una explicación de por qué escribe eso. Al comienzo de los 10 capítulos del maestro, al comienzo de los 10 capítulos, de los 8 capítulos de la segunda parte, en el cual se comenta los problemas que hubo después de la muerte del maestro, y en la última parte, como una conclusión, sí, el por qué fue escrito, que es lo que leímos recién. その構成が親鸞聖人の一番中心の書物「教行証文類」を参考にしていると思われます。Se cree que esta forma de ser escrita fue tomado, digamos, en base al escrito principal del maestro Shinran Shonin, que es el Kyogyo Shinsho. Así que son reunión de textos, sí, acerca de la fe, la práctica, la iluminación y la recompensa de la iluminación, sí, escrita, digamos, por el gran maestro Shinran Shonin.